Muy buenas noches, son las 18 horas con 06 minutos. Le saluda Santiago Landeta, con quien vamos a tener hoy una entrevista online. Hoy vamos a hablar sobre cómo digitalizar tu negocio en tiempos de crisis sanitaria. Hoy les vamos a dar la parte de la digitalización, cómo podemos emprender alguna idea, algo que se tiene acá pendiente. Entonces, tenemos hoy la profesional, nos acompaña. Ella es Katy Amán, consultora en marketing digital. Bienvenida, Katy. Katia, ¿cómo estás? Hola, qué gusto, Santiago. Muy bien, gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí en tu audiencia. En la parte digital me parece, me encanta este tema y aquí pues a las órdenes para compartir con tu audiencia. Sí, muy importante estos temas básicos, ¿no? Ahora que estamos confinados, estamos encerrados, entonces tenemos que crear, innovar y poder emprender algún negocio. El otro día estábamos conversando con un experto en finanzas y señalaba que hay que inventarse nuevos ingresos financieros. ¿Y qué mejor digitalmente? Porque en la actualidad, durante este tiempo y posteriormente, el tema digital es lo que va a prevalecer. Así es, de hecho, como tú lo has mencionado, el tema del confinamiento ha sido un despertar. Esta crisis ha hecho que haya una oportunidad de que los negocios lo vean de parte digital, el utilizar herramientas tecnológicas. Y claro, vamos a enfocar esto a los pequeños negocios para darles aquellos tips, herramientas importantes que pueden utilizar, como justamente las redes sociales, como crearse una buena fanpage, Instagram, la ficha de negocios de Google, que también viene bien para negocios físicos y georreferenciar esto en el mapa para que nos puedan encontrar. Son algunas de las tantas herramientas que tienen hoy por hoy los emprendedores para darse a conocer. Perfecto, Katy, tú eres experta en marketing digital. Por ejemplo, una persona que en este momento nos está viendo y dice, sí, me interesa esta charla, ¿por qué digitalizar en tiempo de crisis un negocio desde tu propia casa? ¿Cuáles son los pasos principales? ¿De dónde se puede empezar? Bueno, primero tener claro que esto no es una receta mágica que aplica a todo el mundo, pero sí vamos a dar algunos lineamientos claves. Primero, saber a qué nicho de mercado me enfoco. Si yo soy un salón de belleza, por ejemplo, seguramente serán mujeres comprendidas entre tus 18 hasta 45 años. ¿Por qué me va a servir mucho entender primero a qué nicho de mercado le hablo? Porque yo debo conocer cómo hablan, dónde están, a qué hora se conectan, cuál va a ser la mejor hora de postear, por ejemplo, sería uno de los primeros pasos. Luego podríamos mencionar que hablar en función de beneficios, mis servicios, mis productos, los que yo los tengo, cómo en función de beneficios le cuento al cliente a través de las redes sociales, los llevo a esta audiencia, para que la gente se conecte con lo que yo hago, con mis productos, mis servicios. Recordar, es un error muy grave que dentro de las redes sociales lo que hace la gente es tratar de vender de una los productos. Cuando lo importante aquí es también generar un poco de contenido de valor basado en este nicho de mercado. Este contenido de valor es muy importante, Katia. Qué chévere que en este momento estamos hablándole a la ciudadanía, a quienes nos están viendo a través de www.mediacorpcomunicaciones.com.es. Yo soy Santiago Landeta. También pueden encontrarme en redes sociales como Santi Landeta y poder seguir esta entrevista en vivo. Ya, perfecto. Una pregunta que te quería realizar. Perfecto, ya localizamos, segmentamos el nicho de mercado a cuál nos vamos a dirigir. Pero, por ejemplo, tienes que dirigirte en todo Quito si tú vas a hablar, como dijiste, un salón de belleza. Tienes que dirigirte a todo Quito, norte, sur, centro, valles. O solo dirigirte, por ejemplo, estás ubicado en el norte, al radio de ese sector. O todo Quito. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona eso? Muy buena pregunta. Claro, dependerá del radio de alcance que yo tenga, ¿no? Si es un salón de belleza y posiblemente yo pues no me puedo movilizar mucho o mi radio de cobertura es de 5 kilómetros, pues avisar, ¿no? Que yo tengo estos servicios que puedo dar a domicilio ahora que ya se va a acabar este tema del aislamiento y viene el tema del distanciamiento, posiblemente pueda unos días acercarme o solicitar, que se ha visto mucho en los negocios, ya piden citas previas para que la gente pueda acercarse a los negocios o que esta persona pueda dar los productos o los servicios a domicilio, que es otra de las opciones. Por eso es importante también que dentro de una fanpage, que es uno de los también errores muy graves que cometen los emprendedores, es que comienzan a mezclar la parte personal con la parte profesional. Y en este caso, recordar que nosotros estamos dentro de una red social, como sea Facebook, como sea Instagram, compitiendo con contenido social. La gente entra ya a socializar, no para que lo vendan. Por eso
maestra comentaba que es importante el tema del contenido enfocado a esa audiencia y que, claro, a través de este contenido yo informo mi radio de acción, por ejemplo, hasta dónde puedo servir esos clientes, horarios de atención. Dentro de una de Facebook tengo el Messenger, que funciona muy bien para tener mensajería instantánea con aquellas personas que puedan estar interesados en mis servicios. Mencionamos también por ahí WhatsApp Business es una herramienta gratuita que te permite de alguna manera optimizar también las preguntas, más bien dicho, las respuestas que posiblemente te vayan preguntando tu audiencia, y algunos mecanismos gratuitos, como les comentaba también la ficha de negocios de Google, que es una aplicación de Google gratuita y que te permite, que muchos negocios no la tienen, la pueden configurar para georreferenciar el negocio. Y una vez visto esto, pues te permite, si alguien, por ejemplo, soy al norte de Quito, como tú mencionabas, y yo pues deseo hacerme las uñas o pintarme el pelo, entonces digo, bueno, ¿qué salón de belleza está cercano? Si yo hago esta búsqueda en Google, en las búsquedas de Google o en Google Maps, que mi negocio salga, que esta persona está al norte de Quito, que salga mi negocio, que incluso ahí yo puedo poner toda la información del negocio que va a transparentar, o que la gente sepa que yo estoy ahí dando estos servicios y georreferenciada en el mapa. Esto me pareció muy importante, esto de Google que tú mencionaste, al ser una aplicación que es gratuita. ¿Cómo funciona básicamente? La persona que nos está viendo, ¿qué tiene que hacer? ¿Ingresar a Google? ¿Tiene que descargarse por Play Store o por la aplicación de iPhone? ¿Cuál es el paso a seguir? Bueno, gracias. En realidad es algo que yo estoy implementando muchísimo. De hecho, ustedes pueden poner dentro de Google, Google My Business o Google Mi Negocio, y se dan de alta con un usuario de Gmail, lo pueden hacer. Lo importante es que aquí hay un proceso de unos 15 días en que Google autentifica la y te manda un código postal, que ese es el único proceso como lento. De ahí tú puedes manejarlo como una red social. Y en todo caso, si me permites, mi querido Santiago, también para las personas que quieran un poco conocer un poco más, tengo yo contenido en mi página web, fatiaman.com, donde les doy incluso pasos más a detalle cómo configurar esta ficha y otros servicios para que puedan digitalizar el negocio. Este tema de WhatsApp Business, WhatsApp Negocios, es paralelo al WhatsApp personal, ¿verdad? Igualmente se lo tiene que descargar, y me imagino que ahí sí ya va contenido netamente empresarial. Sí, te permite, tiene otras opciones un poco más personalizadas, justamente pensado para empresas, en las cuales puedes, como te decía, configurar respuestas a tus clientes, respuestas automáticas, puedes poner horarios de atención, puedes lanzar productos o servicios. Lo interesante de esto también es que te permite ir midiendo a través de estadísticas de cómo, cuáles son las preguntas más frecuentes, a qué horas te están visitando mejor. Y claro, aquí podemos también, una de las magias es enlazar, ¿no? Manejar este concepto de omnicanalidad también es un poco complicado, pero se lo puede hacer. Por ejemplo, en mi fanpage puedo poner el dentro de la información de la página, pues el teléfono de mi WhatsApp, para que alguien que quiera tener como un contacto más directo conmigo, le pongo el WhatsApp de negocios. Y así podríamos incorporar lo mismo, hablando de una crear una cuenta profesional de empresa en Instagram, donde también puedo poner información de mi página web, o hablando esto de temas de página web, dentro de la ficha de Google My Business que les comento, se puede, para aquellas personas, hablamos de pequeños negocios, que de pronto no tienen un presupuesto para crear una página web, pueden crear una página web dentro de WhatsApp Business, pues, para arrancar, muy, muy válida. Estas son herramientas digitales muy importantes en la actualidad, porque tú estás mencionando que no tienen costo ahora que estamos en esta crisis sanitaria. Lo que más es necesario ahora es ahorrar. Sin embargo, por ejemplo, una persona que quiere implementar un negocio, un emprendimiento, ahorita en estos momentos contratar un diseñador que le haga el logo, unas buenas fotos, un buen book fotográfico, se limita. Aunque tenga la posibilidad económica en este sentido, igual. Hay muchas personas que están acudiendo a los distintos lugares, no están saliendo de casa, no están trabajando en sus horas normales. ¿Pero qué tiene que hacer? Por ejemplo, no sé si hay aplicaciones adicionales para poder tú diseñar un logo, para poder generar contenido.
Claro que sí, qué excelente pregunta. Recordar que, claro, en temas de medios digitales, pues justamente tener material audiovisual a veces es el reto para los emprendedores. Entonces, herramientas que les puedo facilitar, que también hablamos dentro de katiaman.com, es Canva, por ejemplo, es una herramienta gratuita que para quien no tiene nada de conocimiento de diseño, pues puede generar algunos posts, incluso ahí te ayudan con los tamaños, los formatos, si necesito hacer un formato para la historia de Instagram, para la publicación de Instagram, para Facebook, para YouTube, te ayuda muchísimo esta herramienta. Hay algunas para, por ejemplo, generar contenido de video, y aquí les invito mucho a los dueños de negocio que sean muy creativos y que vayan contando un poco el día a día de sus negocios, cómo hacen, y hacer desde su propio teléfono pequeños videos grabados, que tenga luz, no hace falta que sean tan profesionales, pero que vayan contando esa historia o aquellos beneficios que tienen esos productos o servicios. Esto también se puede comenzar a subir en las redes sociales, y hay algunas aplicaciones como, por ejemplo, Quick, para las personas que tienen Mac o dispositivos de iPhone, más bien dicho, pueden utilizar y hacer videos incluso cortitos tomando fotos, solo fotos, e incluyen esto y les hace un video muy profesional. Esto como dar un par de herramientas que me parece interesante que los emprendedores, los pequeños negocios lo puedan manejar. Perfecto, Katy. En este sentido, ya pasamos de la fotografía, de una buena imagen, pero al tema más complejo, desde mi punto de vista también, generar contenido de atracción, contenido de valor que cualquier persona puede decir, sí, es con tal de poner un texto, se pone ahí una imagen y pones una promoción y ya. Pero en la realidad no es así, porque también tengo conocimiento en el marketing digital y es muy complejo llegar con un contenido, con un encabezado, el copy, que se lo llama, que nosotros nos entendemos del copy, lo que ve en el encabezado, y que este sea atractivo, que este te venda, porque esa parte también, una buena imagen y un buen contenido es la clave perfecta. Así es como tú lo mencionas. Yo aquí argumentaría un tema de que por eso era importante conocer a la audiencia. Yo, cuando hago mi avatar, una de las cosas que me pregunto es, ¿cuáles son los dolores que tiene esta audiencia? ¿Cómo yo puedo solventar? Por ejemplo, si es un salón de belleza, vamos a ejemplificar, y sé que las mujeres quieren verse bien. Entonces, ¿cuál sería el temor que tiene este nicho o mi nicho de mercado, mujeres que están comprendidas en edades de 18 a 25? Pues, bueno, verse bien, que su cabello esté bien, que estén bien pintadas las uñas. Entonces, yo cuando tengo claro cuáles son esas necesidades o esas esperanzas, cuáles son esos temores, que de pronto, bueno, no quiero que se vea mi cabello despeinado, que no se me vea mal mis uñas. En fin, cuando yo tengo claro cuáles esos esas esperanzas y esos dolores, en base al copy que tú decías, desarrollo en base a preguntas. Bueno, ¿te gustaría mantenerte siempre linda para ir o incluso para estar linda desde casa y trabajar, manejar el teletrabajo, por ejemplo? Pues aquí te doy unos tips. Entonces, recordar, como les decía antes, cuando estamos en una red social, no debemos ir a vender directamente el producto, sino generar este contenido que tú también ya bien lo manifestabas, un contenido informativo, un contenido de ayuda. Entonces, eso hace que enganche, que yo atrape a estas personas con un buen copy, pensando justamente en esas necesidades de esa audiencia, con una buena imagen. Claro, una persona, una mujer que esté, hablando del salón de belleza que pusimos el ejemplo, que esté súper elegante, de pronto justo haciéndose o haciendo teletrabajo desde casa y pueda yo capturar esa imagen, eso va a llamar la atención porque las mujeres van a decir, wow, yo también estoy así, a ver cómo hace que esta persona siempre esté de pronto con su cabello bien peinado y todo lo demás. Entonces, esto llama la atención y ahí es cuando comenzamos a conseguir leads, porque a la larga, dentro de las redes sociales, lo que queremos es conseguir prospectos de calidad que después les vamos, a través de un proceso de ventas, vender nuestros servicios y productos. Me gusta este tipo de entrevistas porque veo que tú tienes bien claro el panorama, el horizonte lo tienes bien definido, porque estamos siendo muy lúdicos, muy prácticos en este tema. Pero vamos a poner, ejemplifiquemos, ¿ya? Ya se acerca el Día de la Madre. Un emprendimiento, una marca, un negocio, una idea. ¿Qué es lo que debe de hacer? ¿Cómo puede obtener mejores ventas, mejores resultados, un buen retorno?
Qué buen ejemplo que has puesto. El tema del Día de la Madre es una época, bueno, sin el tema del confinamiento, es un tema donde mueve muchísimos sectores. Pongamos el tema de las flores. A las mujeres siempre y en el Día de las Madres, las flores, los adornos florales, los adornos frutales están ahora de moda. Y ahora, ¿cómo podríamos enganchar esto? Pues un video cortito de cómo estoy haciendo el mejor arreglo floral para la madre, para mi madre. Algunos tips, cómo mantengo, no sé, de pronto las flores, las rosas, más humectadas, en fin, este tipo de cosas, o cómo puedes sorprender haciendo algo increíble para tu madre, serían algunos de los tipos de contenidos que estas empresas, hablando de florerías, de arreglos frutales, podrían, y entre otras más, ¿no?, que pueden utilizar adicional de apalancarse en la logística, pues cómo hago llegar este ramo de flores, cómo hago llegar este adorno floral al lugar, pues ahora hay empresas incluso que nos podemos apalancar con estas grandes como Glovo, entre otras, que existe para manejar este tema de entrega a domicilio, ¿no? Les informamos que cualquier inquietud nos pueden preguntar al 098-497-8880. Aquí vamos a satisfacer esas inquietudes. Katia, acá nos llega una pregunta. Claro, ¿cómo incrementar los seguidores y los likes? Pues, como les decía, las fórmulas mágicas no existen, pero sí debemos ponerle pasión a lo que hacemos. ¿A qué me refiero? Que si es que yo estoy en mi negocio, pues debo primero conocer bien a la audiencia, generar mucho contenido. A veces esto es difícil, sí se necesita tiempo, se necesita, bueno, que la persona que esté a cargo del negocio sepa cuáles son estas... cuáles son esos beneficios que da su negocio al usuario final. Y claro, esto se debe transmitir en imágenes. Puedo un día poner una imagen, otro día puedo poner un pequeño video, otro día puedo poner de pronto una expresión, una frase inspiradora, hablando del tema de las mujeres. Sí, o utilizar también de pronto historias. Ahora viene bien en muchas redes sociales, hay algunos emoticones, algunos memes que de pronto puedo hacer que cause la atracción, ese interés de esta audiencia y puedo conseguir los likes, las visitas, hacer este tema de entrevistas también, ¿por qué no? Subir testimonios, esto ayuda muchísimo, subir testimonios de mis clientes. Es otro de los tipos de contenido que deberíamos utilizar para enganchar. Porque una cosa es que yo como dueño del negocio diga, sí, yo soy bueno en esto, mis productos son sensacionales, a que el propio cliente diga, sí, he utilizado los productos de esta florería y son fantásticos, llegan a la hora que es, si tengo problemas hay devoluciones. En fin, este tipo de cosas también es importante que se lo solvente. Manejar el contenido en base a preguntas frecuentes también es un tema clave para generar contenido. Esa parte es muy importante, lo que tú nos acabas de señalar, saber bien, segmentar, saber a quién nos dirigimos, testimonios de primera persona, porque es verdad, uno puede decir mi producto es bueno, mi servicio es excelente, pero las demás personas todavía están en duda, con esa incertidumbre, pueden decir sí, estoy tomando la mejor decisión o no, y eso es muy importante. Saber el generar un buen contenido, ¿no, mi querida Katia? Es vital el contenido. Ahora forma parte de una estrategia que en negocio se llama inbound marketing, donde ahora la gente ya no le gusta que le vendan. Tiene ceguera visual ante los banners de publicidades. No, los ignora, esto está comprobado. Pero si tú le ofreces un contenido pensando justamente en aquellos beneficios, consiguiendo testimonios, siendo muy creativo, contando tu historia de cómo creas ese producto, cómo creas ese servicio, cómo das ese servicio, cuáles son esa garantía de satisfacción que tú das en tu negocio, pues son esas cosas que hacen que atrape el interés de la audiencia a la cual quieres llegar. Hay otra pregunta que nos llega a redes sociales y dice, ¿cómo me doy cuenta si mi generación de contenido lo estoy haciendo de buena manera? Pues bueno, una de las cosas, por ejemplo, dentro de Facebook, tú tienes algo que son las estadísticas dentro de tu fanpage. Entonces, tú puedes ir viendo el tipo de gente que te visita. Si es que en realidad, bueno, yo al inicio habíamos dicho que tengo que segmentar mi nicho. Si yo estoy diciendo que son de un salón de belleza, para volver al ejemplo, mujeres entre 18 a 50 años, por poner el ejemplo, y pues están llegando de pronto caballeros, pues estoy como que, ¿qué diríamos? Ampliando este ejercicio, ¿no? Claro. Algo está mal, o sea, no está bien, no estoy manejando bien el contenido, pero si están llegando justamente aquellas personas
que yo quería que lleguen, pues ahí me estoy dando cuenta que el contenido está bien, ¿sí? O incluso esto puede darse cuenta, hay que tomar en cuenta que todas las estadísticas, mucha gente solo las ve y dice, bueno, sí, hoy tengo más me gustas, hoy se suscribieron más, tengo más interacciones, pero estas estadísticas en realidad es oro puro, porque yo tengo que tomar decisiones de qué está pasando en mi fanpage, qué está pasando en mi WhatsApp, qué está pasando en Instagram, para de acuerdo a eso tomar decisiones. Entonces, no hay que tomarla mucho a la ligera y, claro, una de estas, en base a la pregunta, es yo ver si estas estadísticas realmente está llegando la gente que yo quiero. Si está llegando en buena hora, perfecto, está bien ese contenido. Pero si no, posiblemente pueda ser que yo tome una decisión de cambiar el contenido o me dé cuenta por qué están viniendo estas personas. ¿Será que puedo atenderles también este tipo de segmento que al inicio no lo tomé en cuenta, pero que está interesado en lo que yo cuento? También podría ser un mecanismo de tomar diferentes vías de acción, ¿no? En la actualidad se dice que el Instagram le está desplazando a Facebook y esta herramienta digital, esta plataforma, está por arriba. ¿Es verdad esto, que ahora la gente ve más Instagram? Porque a veces también dicen Instagram es para jóvenes, Facebook todavía manda acá en el Ecuador, pero, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica mismo, por ejemplo, pongamos en Brasil, pongamos un ejemplo, lo que manda ya es Instagram. Se vende por Instagram más que por Facebook. Acá veo que todavía estamos un poco más tradicionales y Facebook es la primera red social, o en ventas, en publicidad, etcétera, ¿o me equivoco? Facebook todavía sigue siendo aquí una red social muy potente. Tomar en cuenta que, bueno, dentro de Alexa, que es una plataforma donde se puede medir el tráfico en Ecuador, primero está Google, luego está YouTube y también está Facebook. Instagram está un poco menos aquí en el Ecuador, pero sí es cierto que captura mucho el interés de la gente joven. Es una red social donde, claro, a través de estar solo enfocado en fotografías, en videos, esto ayuda muchísimo para aquellos negocios en los cuales se puede proyectar, por ejemplo, un restaurante, poner las fotos de los platos, de las mismas florerías, del salón de belleza, ayuda muchísimo esta red social. En realidad, por eso es importante hacer un pequeño análisis para ver dónde está mi nicho de mercado y hacer un prueba-error, ¿no? Esto no es nada fijo, algo lo que yo lanzo, contenido que me haya funcionado, pues tengo que ir probando cuál me funciona, qué no me funciona, qué horas puedo publicitar, está mejor en la mañana, está mejor al mediodía, está mejor en la tarde, hay que ir probando. Hay un tema de prueba-error muchísimo aquí dentro de las redes sociales porque estamos como experimentando nuestro producto, nuestra marca con nuestro segmento que no va a ser lo mismo, por ejemplo, un restaurante que un salón de belleza. Perfecto. Otra pregunta que nos llega acá a redes sociales dice, ¿es importante pagar publicidad en Facebook, en Instagram? Qué buena pregunta. Mira, otra de las estrategias que nosotros tenemos es hacer campañas pagadas, tanto en Facebook, que es la pregunta, y en Google también. Sí se puede manejar en Facebook, pero aquí yo les recomendaría muchísimo que primero establezcamos estas definiciones que hemos hecho para generar contenido, mucho contenido gratuito, para que incluso cuando hagamos una campaña pagada en Facebook, primero no lo hagamos en los típicos botoncitos que aparecen ahí de promociona tu publicación, promociona, porque claro, a Facebook lo que le interesa es que la gente gaste e invierta en publicidad en su fanpage, en su página, en su plataforma. Pero hay una, sí les pido a la gente que puede solicitar este apoyo de un experto para que les gestione dentro de business de Facebook. Ahí se puede, tengo muchos más parámetros para justamente definir bien mi audiencia y mejorar este tema de las conversiones, que se lo puede hacer. Pero sí es un mecanismo. Si tú tienes dinero para invertir, ándalo probando, y esto yo diría poco a poco. No te lances de golpe, porque incluso dentro de campañas se puede hacer validaciones. ¿Qué imagen o qué video está impactando más? Y luego voy eliminando aquellos anuncios que no me funcionan. Esto también es un tema de prueba-error. Esto también les podemos ayudar dentro de katiaman.com para las personas que deseen. ¿Desde qué valor se puede invertir en Facebook? Como tú dices, no lanzarnos a invertir grandes campañas, pongamos $100, $500. ¿Desde qué precio se puede invertir y cuántos días, qué horas? ¿Cómo se tiene que analizar esto antes de invertir? Valiosas preguntas, querido Santiago. Bueno, te puedo decir que dentro de Facebook acepta el mínimo de un dólar al día. Lo recomendable al menos para probar si es que una campaña está funcionando es una semana. El horario de cuándo las lanzo, cómo las lanzo, va a depender del nicho. Aquí en marketing digital es mucho el depende de tu audiencia, depende de tu producto. Como decía, tiene mucho el tema de prueba-error, ir probando.
hacer estos test A/B, lanzo tres campañas y de estas tres campañas veo que esta tiene mayor impacto, pues bueno, elimino las otras dos y genero otras dos parecidas a la que sí funciona y ahí voy probando, ¿no? Entonces, sí es importante ir con cautela, revisar mucho las estadísticas, qué está pasando y claro, también es importante que esta, si ya de que estamos invirtiendo en una campaña de Facebook, pues al menos tratemos de conseguir leads, al menos consigamos este teléfono, este nombre, este correo, porque después se pueden integrar con otras estrategias como email marketing, como llevarles a mi página web, pero esto, claro, ya depende para los negocios que en realidad tengan página web. Pero sacar una campaña en Facebook es algo válido, sí se puede hacer, pero yo diría que probando con cautela. Súper clara tu información, Katia, la verdad. A mí, de todas mis necesidades, mis huecos ahí que tenía digitalmente hablando. ¿Sabes qué? Vamos concluyendo esta entrevista y vamos con las conclusiones. Vamos con las conclusiones. Resumámosles en un par minutos todo lo que mencionamos hoy en esta entrevista. Quienes tal vez no nos siguieron desde el principio, pero están ahora conectados. Claro que sí. Bueno, el objetivo nuestro ahora en este programa es decirles a los negocios que hay una oportunidad, más bien, es una necesidad ahora con el tema del confinamiento de digitalizar el negocio. Podemos utilizar muchas herramientas gratuitas y esto los emprendedores tienen que tener mucha creatividad. Utilizar la fanpage de Facebook, utilizar la mensajería, utilizar WhatsApp Business, también es una opción. Utilizar Instagram, utilizar la ficha de negocios de Google My Business, saberla configurar, también es algo relativamente sencillo, pero para las personas que no lo sepan hacer, pues pedir apoyo, conocer muy bien a tu nicho de mercado, hablar en base a esas necesidades que tiene ese nicho de mercado, ser muy creativo, utilizar herramientas gratuitas, como hemos hablado, Canva, para hacer videos también, se lo puede hacer en Canva, imágenes, que te ayudan mucho a manejar un tema un poco más profesional. Maneja tu marca, eso no hemos hablado y lo complemento aquí. El tema de la marca, bueno, tienes que saber qué transmite tu marca, cuáles son los colores, no mezcles colores, no mezcles tipografía. Esto, como les decía, de pronto dentro de katiaman.com tienen contenido gratuito, entren, revisen sin ningún problema para que tengan estas guías importantes de cómo ir perfeccionando esta imagen. Recordar que si yo estoy presente, activa en las redes sociales, lo que primero es confianza en ese nicho de mercado al cual yo le quiero llegar. Sí, a veces es importante eso también aclarar. Por ejemplo, más sirven, a veces dicen las personas, más sirven las historias que las publicaciones en los muros. ¿Es verdad esto? Sabes que las historias cada vez tienen mayor relevancia, si bien es cierto, solo tiene, están activas por 12 horas, pero la gente ve muchísimo, o sea, le encanta ver, y esto aquí las redes sociales se reinventan, hacen muchos análisis, y claro, las historias pegan mucho. Entonces, por eso les decía, utilizar Canva para hacer una publicación, hacerme un arte para la historia de Instagram o de Facebook, va a ser diferente a la que yo publique en el feed de cada red social. Y esto utilizar muchísimo, por ejemplo, en Instagram tenemos los emoticones, hacer las ubicaciones desde donde estoy lanzando, poner los hashtags también me ayuda muchísimo. Hashtag, por ejemplo, Mujer Bella o Salón de Belleza o dependerá, ¿no es cierto?, de mi nicho de mercado. Pero esto ayuda un montón. Los hashtags son los famosos algoritmos, ¿no?, que también te ayudan a que cuando una persona está buscando X producto, X servicio, va a llegar de forma más inmediata ante tu hashtag y va a ser más visible tu publicidad. Así es. Y de alguna manera te ayuda a etiquetar. Si alguien, por ejemplo, yo soy amante del veganismo, por dar un ejemplo, y hay un restaurante que dice comida vegana o soy experto en comida vegana y utiliza, hay que hacer también un análisis de cuáles son aquellos hashtags que tienen bastantes visibilizaciones, o sea, visualizaciones, y utilizar esos hashtags que tienen que ver también con lo que yo hablo. Tampoco es de utilizar los hashtags por todo. Hay mucha gente que utiliza hashtag en todo y no tiene relevancia. O sea, si tú estás hablando de un plato vegano, pues ahí poner comida vegana. Si estoy hablando, si me explico, no tenemos tampoco que avisar mucho porque esto hace que la gente pueda conectar con ese contenido para aquellos seguidores de estos hashtags. Perfecto, mi querida Katia, información muy relevante, la verdad, muy importante. Por favor, indiquemos a quienes nos siguen, igual para todas las personas, dónde pueden seguir tus redes, dónde pueden seguir tu página y cómo se pueden guiar con consejos, pero súper, súper, súper necesarios.
Muchísimas gracias, mi querido Santiago, más bien a ti por la oportunidad, la ha pasado súper bien, espero que les haya servido. En todo caso, ya saben, estoy a las órdenes, yo como Katia Mann, consultora de negocios y marketing digital, dentro de mi página web pueden encontrar mucha información gratuita, tengo una academia también para pequeños negocios que puedan por $10 acceder a mucho contenido, una guía práctica, así que les invito a que visiten katiaamann.com, es katiaamann.com, katiaamann.com, ahí pueden ver mis redes sociales también, y estoy siempre a las órdenes, encantada, maravillosa de compartir con tu audiencia, mi querido Santiago. Muy gentil, ¿no?, a ti por aceptar esta importante conversación en este tiempo ahora de digitalizar tu propio negocio desde casa. Hay que olvidarse también las famosas historias que tú dices, ¿no?, los típicos selfies, estar siempre buscando nuevas herramientas tecnológicas, plataformas gratuitas, que siempre hay los generadores de contenido también que hay, que te ayudan a mejorar la parte gráfica de las imágenes, de los posts. Entonces, hemos hablado, en resumen, de un tema, pero muy, muy importante y muy necesario, que se va a convertir esto en una publicidad, en una marca que va a dar sus frutos en un futuro, porque esto se va para largo y la digitalización es un tema que cada día hay que estarse, sobre todo, actualizando, mi querida Katia. Agradecemos tu importante acá participación, esta transmisión. Gracias a www.mediacorpcomunicaciones.com.es. Nos puedes seguir también en redes sociales como @MediaCorp. Siempre estamos publicando contenidos post al referente a los distintos actos coyunturales de acá que pasan en el Ecuador y en el mundo entero. Yo soy Santiago Landeta. Será hasta una próxima oportunidad. Mañana volveremos a las 18 horas con más de acá de Direccionando la Verdad. Que tengan una muy buena noche. Bendiciones para todos. Sé humilde, sonríe y siempre, siempre emprende. Hasta una próxima oportunidad.